Feliz domingo para todos. El Evangelio de este domingo está tomado del capítulo número 15 de San Juan. Hay palabras que sobresalen en el pasaje de hoy, pero veamos primero el contexto. Cristo está hablando a sus discípulos y el lugar de la conversación nos importa mucho. Se trata del ambiente y tiempo de la última cena. Las palabras del Señor debemos interpretarlas en ese sentido como una especie de testamento. Cristo quiere dejar bien impresas estas palabras en el corazón de sus discípulos. ¿Y cuáles son las palabras que sobresalen en esta ocasión? Claramente está el amor, pero también está el mandato, la obediencia. Y eso nos llama la atención, porque Cristo relaciona el amar con el obedecer. Él dice que ha obedecido el mandato del Padre y que obedeciendo el mandato del Padre nos ha amado a nosotros. Y también dice que nosotros seremos sus amigos si cumplimos su mandato, si cumplimos su mandamiento. Esta relación entre el amor y la obediencia seguramente suena muy extraña en nuestra época. Estamos acostumbrados a mirar el amor más bien como algo que surge espontáneamente, algo que surge casi caprichosamente. No es una idea únicamente de nuestra época. También los antiguos miraban el amor de esa manera. Por eso se solía representar el amor con una especie de flechazo, pero quien tira, quien dispara esa flecha, es un niño caprichoso en la mitología griega, en la mitología grecolatina, y ese niño es llamado Cupido. Cupido es el que dispara esa flecha. ¿Qué sabrá de flechas un niño y qué responsabilidad podrá tener cuando envía su flecha? Evidentemente es algo impredecible. Y creo que esa misma idea que tenían griegos y latinos con respecto al amor sigue bastante en nuestra conciencia popular. Es decir, como que el amor no tiene normas, no tiene reglas, no tiene límites. Por cierto, esta es una idea bastante peligrosa, porque de inmediato pone en conflicto el amor y la fidelidad. Efectivamente, si el amor lo consideramos como algo tan caprichoso, quiere decir que entonces puede ser que una persona lleva mucho tiempo amando a su esposa y después ya no la ama porque ahora se enamoró de otra persona. Y esa es la misma idea que se difunde, por ejemplo, en lo de ideología de género. La gente de género habla también así, es decir, que hoy puedes enamorarte de un hombre o tal vez mañana de una mujer. No se sabe qué va a pasar pasado mañana. Esa idea caprichosa de amor, que ya vimos que es bastante riesgosa para el corazón humano, así tenga aires de libertad, esa idea de amor es la que no aparece en el Evangelio. Cristo no mira el amor de esa manera, no mira el amor como una explosión sentimental, una especie de imprevista explosión de emociones que hoy está, pero que tal vez mañana ya no va a estar. ¿Cómo es posible que el amor esté conectado con la obediencia? Normalmente la obediencia está relacionada con un plan, está relacionada con un propósito. Una persona cuando manda algo se supone que tiene un propósito. Entonces, en el fondo lo que hay aquí es la conexión entre el amor y la razón. Y la razón, insisto, en que Cristo quiere que comprendamos que el amor no está lejos de la obediencia, es porque cuando hay un propósito verdadero y alto, ese propósito es el que hace posible el amor. Es decir, el amor se inscribe sin conflicto con un propósito alto y bello, un propósito que llena el corazón de Dios y que se vierte sobre el corazón de su Hijo y que se hace realidad en los discípulos de su Hijo. Dicho de otra manera,
el amor no tiene que estar lejos de la obediencia, porque el amor para nosotros tiene siempre un propósito. Y ese propósito, lleno de luz y de sabiduría, es el bien del amado. Por eso, como me gusta decir, el amor cristiano es siempre amor con ojos abiertos. Nosotros no tenemos que esconder la realidad, huir de la realidad, negar la realidad. El amor acontece en la verdad y en la realidad, y con los ojos abiertos busca lo mejor para la persona amada.